Son muchas las familias numerosas que tienen que hacer un gran esfuerzo para llegar a fin de mes. A los gastos habituales de luz, teléfono o calefacción se unen los propios de la alimentación o el material escolar de los hijos. Por ello, el Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel quiere ayudar a aquellos vecinos que tienen mayores cargas familiares y lo hará una vez más aplicando una bonificación del 20 y del 30% en el impuesto sobre bienes inmuebles. Es una bonificación a las familias numerosas de carácter general y de carácter especial. En el caso de las de carácter general es un 20% menos, se reduce la tasa, y en el caso de las de carácter especial es un 30% menos. Son familias pues, que tienen que reunir unos requisitos establecidos en la correspondiente ordenanza. Y bueno, pues pensamos que siempre viene bien por que te hagan una bonificación en una tasa, en un impuesto, pero en los tiempos que corren, pues muchísimo más. Pero además, las familias numerosas de la localidad también tendrán una rebaja en la cuota del consumo de la tasa por prestación del servicio de agua. Si los ingresos han disminuido en las familias numerosas todavía se acusa más la falta de recursos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creemos que es una bonificación importante que viene muy bien a la hora de pagar estos impuestos y estas tasas municipales. Todo lo que sea pagar menos a todo el mundo le viene bien, cuanto más a estas familias que tienen mayor carga, por tener más hijos tienen más gasto, lógicamente. Para poder acogerse a estos beneficios, los miembros de la unidad familiar deben residir en el inmueble para el que se solicita la bonificación. Deben estar empadronados en la Puebla de Almoradiel y estar al corriente de pago en sus obligaciones tributarias para con el municipio. El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 28 de febrero y deberá ir acompañada de la documentación que acredite la condición de familia numerosa.